¿Qué son los volcanes? El interior de la Tierra está formado por diferentes materiales. Algunos están muy calientes y pueden alcanzar temperaturas de 1200 grados. A veces, estos materiales calientes salen a la superficie de la Tierra por los volcanes. Muchos volcanes tienen forma de cono, con un cráter en la parte más alta. Dentro del cono hay una chimenea por la que suben los materiales desde el interior de la Tierra hasta el cráter. Por el cráter salen diferentes tipos de materiales, las cenizas, la lava y los gases. La lava cae por las laderas del volcán y destruye todo lo que encuentra a su paso. Las cenizas y los gases pueden formar grandes nubes que originan muchos daños en zonas cercanas al volcán. ¿Cuál es el volcán más famoso de España? El Teide es un volcán situado en la isla de Tenerife, en el archipiélago de las Islas Canarias. El pico del Teide, con 3.718 metros de altitud, es la montaña más alta de España. El cráter de la cima tiene unos 80 metros de diámetro y 35 metros de profundidad. En la cima hay zonas por las que salen al exterior gases muy calientes y vapor de agua que proceden del interior del volcán. La última vez que salió lava de este volcán fue en 1909. En ese año el Teide expulsó una corriente de lava que alcanzó más de 4 kilómetros de longitud. Debido a los depósitos de lava y cenizas, el paisaje del Teide es de color rojizo y casi desértico, donde viven muy pocas plantas y animales, por ejemplo, la violeta del Teide o el lagarto tizón.